es para mí un honor, un año más. Gracias, querido presidente, declarar inaugurada la Feria Agroalimentaria, Agroganadera de Salamanca y también la Exposición Internacional de Razas de Ganado Puro. Con esas palabras, el presidente de la Junta de Castilla y León ha dado comienzo a la 28ª Exposición Internacional de Ganado Puro y a la Feria del Sector Agropecuario en Salamanca. Del 7 al 11 de septiembre, 500 expositores mostrarán sus productos y servicios en este recinto. Juan Vicente Herrera ha agradecido la labor y el esfuerzo que realizan los ganaderos y agricultores en esta comunidad. El comportamiento del sector primario de Castilla y León, su cadena de valor con un sector agroalimentario de calidad que nos está dando unas buenas noticias permanentes y que tiene aquí también una presencia. El esfuerzo permanente por la mejora tecnológica de las explotaciones. El incremento en el número de jóvenes que paulatinamente, año tras año, se van incorporando a la actividad agraria y a la actividad ganadera. El esfuerzo inversor de los profesionales, que determina, por ejemplo, que el año pasado el 15% de toda la maquinaria agrícola nueva en España se haya instalado en Castilla y León. Son algunas de las claves que marcan esa necesidad de agradecer a los profesionales el esfuerzo que están haciendo. Esos profesionales, en estos momentos de crisis, nos han demostrado que son incapaces de rendirse. Salamac es todo un referente europeo en el que se dan cita más de 1.600 ejemplares selectos de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino, divididos en más de 40 razas diferentes. A estos se unen 600 ejemplares de aves. Además, en esta edición también hay un espacio reservado para la innovación, dirigido por la Universidad de Salamanca.